Pero ahora vamos a los exteriores de Panamericana, donde, tal como se había advertido al señor Walter Alubiri, venir a un programa en vivo teniendo una orden de captura implicaba, por supuesto, un riesgo para su libertad. Él decidió venir y la policía se ha hecho presente. Lo que vemos son imágenes en vivo. Sí, te escuchamos. Hola, Beto. Adelante. Lo que pasa es que ha llegado el coronel Alpaca y le está solicitando al señor Andubiri que lo acompañe. Sin embargo, el señor Andubiri está oponiendo resistencia y está diciendo que se va a quedar aquí en el set en el hall de Panamericana Televisión. Vamos a escuchar un poco. Es orden de la policía, es orden del juez. Y orden de los jueces, usted sabe que se da cumplimiento, se cumple. Está bien. Lo que queremos... Mira, ¿usted qué quiere? ¿Entrampar todo este proceso de diálogo? Entonces, dialoguemos primero. Vamos a solucionar esta primera parte. Hay un mandato judicial expreso del segundo juez del turno. Vengo a hacerlo conocer y por eso le invito a que usted me acompañe. No, no, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Espero, señor. Gracias. Bien, como repetimos, son imágenes en vivo desde el lobby, desde el hall de Panamericana Televisión. Ha venido la policía a detener al señor Walter Alubiri y, como hemos visto, el dirigente se niega a abandonar el edificio de Panamericana. Hemos escuchado que él ha pedido primero dialogar con las autoridades. Vemos ahí y algunos policías en el exterior, también las personas que vinieron acompañando al señor Alubiri, algunos de los dirigentes aymaras que sí están fuera del edificio. Y también el vía Facten puede ordenarme a mí que te dé libertad. No, se está haciendo los trámites en Puno desde ayer. No, por eso no. Ser oficial no puede ser. Sí. Sí, yo sé que están haciendo los trámites, ¿no? Y esos trámites se vienen avanzando. Y recién estamos empezando a las 7. Yo pienso que a las 8 ya va a haber resultados. Sí, ¿no? Vamos allá y esperemos y llega el fax de orden del juez de Puno y te doy libertad de inmediato. No hay ningún inconveniente, ¿eh? Pero no es mejor que usted, habiendo una orden de captura, pueda someterse a esa orden. ¿No es mejor enfrentar esto ahí? Por eso, hay que hacerlo oportunamente, ¿no? Nosotros no estamos corriendo de nada. Vamos a hacerlo oportunamente todo, ¿no? Estamos desarrollando en todo eso, ¿no? Y están trabajando ya los abogados, ¿no? No vamos a entorpecer su trabajo. Ellos vienen a pesa hace varios días, ¿no? No, yo le he venido al señor a invitar a mi oficina, a la policía judicial, por cuanto hay una orden expresa del señor juez segundo penal de Puno, a fin de que el señor sea conducido allá. En todo caso, el señor está en mi oficina, la policía judicial, y yo haría las coordinaciones del caso con el juez de Puno para que él determine su situación jurídica. Entonces la invitación es al señor Alubiri, que está a mi costado, y él se muestra renuente a acatar una disposición. En todo caso, eso queda a su criterio y determinar su situación para de una vez arreglar esto de inmediato. ¿Qué es lo que pasa si el señor finalmente se resiste y permanece en el lobby del canal? No, eso ya, yo internamente no puedo, pero ya queda criterio del canal para que nos apoye y dé apoyo a cumplir un mandato judicial. Creo que el canal no puede dejar de apoyar a una orden judicial, ¿no? Bien, estamos escuchando las palabras del coronel a cargo de la detención del señor Alubiri, que tiene una orden de captura de un juzgado penal de Puno. Por supuesto, se ha presentado una situación compleja porque el señor Alubiri no está en la vía pública, está dentro de una propiedad privada, en este caso, dentro de las instalaciones de Panamericana Televisión. Como se sabe, él no puede ser detenido en el interior. Y acabamos de escuchar que el coronel está pidiendo la colaboración de Panamericana Televisión, lo cual deberíamos entender como un llamado a que no se le brinde asilo o protección dentro del edificio. Es una situación bastante tensa, la verdad. A esta hora de la mañana los directivos no han llegado aún. Y esperemos que se solucione de la mejor forma. Tiene que ceder, ¿no? En algún momento. ¿Está nuestro reportero escuchándonos? Sí, Beto, te escucho.
Sí, solamente me gustaría que le preguntes al coronel si es posible que esta resistencia se prolongue. Es decir, el señor Adubiri podría permanecer aquí y no es llevado de grado o fuerza. Me pregunta en estudios, me pregunta Beto, si es posible que el señor Adubiri permanezca en el canal. Eso es decisión del canal, yo no puedo tomar determinación internamente del canal. En todo caso, yo esperaría afuera hasta que el señor Adubiri se ponga derecho. Pues, porque la situación del señor Adubiri? Lógicamente complica, porque usted sabe que este es un orden que emana del Poder Judicial. Nosotros solamente nos limitamos a dar cumplimiento estricto de un orden judicial. Y bien conocido, el señor Adubiri conoce de situación jurídica, conoce que existe un mandato expreso del juez, y él se está mostrando renuente a dar cumplimiento. ¿Resistencia de la autoridad también sería? También, esto, lógicamente, porque usted escuchó lo que dice, que no se opone a derecho, va a permanecer acá. Es lo que nos acaba de comentar el coronel Beto. Bien, muchas gracias. Nosotros vamos a estar atentos a en el transcurso de la mañana, a qué más ocurre. El coronel está, digamos que, poniendo en la cancha de los directivos de este canal la decisión de que el señor Adubiri permanezca o no en el interior de las instalaciones de Panamericana. Vamos a continuar informando. Mientras tanto, ya se encuentra en nuestros estudios Javier Díez Canseco, congresista electo de Gana Perú, con quien vamos a conversar luego de la pausa. No se vaya, esto es Buenos Días, Perú.